Estoy desarrollando ahora es el proyecto de final de carrera después de 3 años de moda, y la opción que te da es que te puedes presentar al concurso de jóvenes diseñadores. Pasamos un proceso de todos los diseñadores de Menorca, Ibiza y Mallorca, y al final de aquí de la escuela nos han cogido a mí y a otra compañera. Entonces esto significa desarrollar 7 looks completos con 2 semanas más simplemente de trabajo. Y bueno, el concepto tiene que estar inspirado en la cultura balear. Es uno de los requisitos. Entonces, bueno, desde primeras yo opino que mi estilo es muy mediterráneo también, porque son líneas muy minimal, muy modernas, pero a la vez el rollo natural, la racia, la comodidad, son uno de mis conceptos, y creo que va súper bien con el rollo balear. Entonces, entre lo minimal y lo bohemio, por ahí me muevo. También tengo un punto muy classy, pero sobre todo lo que estoy intentando conseguir son texturas, caída, movimiento. No soy de volúmenes, lo que me gusta mucho es la figura de la mujer, cómo se mueve la prenda cuando la mujer camina. Entonces, bueno, en 2 semanas nos vamos a Ibiza con la colección, con Elliot, que es como una persona que lleva conmigo 9 meses, y a ver cómo va. El ganar el premio supondría unos 2.000 euros y hacer prácticas en el estudio de Juanjo Oliva. Y bueno, no es mi meta tampoco ganar el concurso, sino más que nada vivir la experiencia, porque al final es un trabajo de 9 meses, que da igual lo que ganes con él, porque ha sido algo que ha convivido contigo muchísimo tiempo. Entonces lo que más valoro es la experiencia, el irte a Ibiza, poder ver tu colección sobre modelos, con música, escenografía, con un jurado de calidad, que está Maya Hansen, Juanjo Oliva, gente de Harper's Bazaar, de Flash Moda. Entonces simplemente vivir la experiencia de poder irme con mis compañeras y de ver a Elliot por fin real y no solo sobre maniquí, es lo más importante para mí. Ha sido un parto el proyecto, totalmente un parto, porque aquí en la escuela desarrollamos desde el proceso de diseño, de prototipos, de patronaje, confeccionamos. Hay otras escuelas que no necesitan el proceso de confección, sino que lo pueden hacer externo, pero a nosotros es uno de los requisitos, que tiene que estar confeccionado por nosotros. Entonces, una de mis handicaps es que soy muy perfeccionista, y más que la prenda exterior, lo que me importa muchísimo son los acabados. Que cuando abras la prenda, si hay una, en este caso esta no está acabada todavía, pero por ejemplo cuando abres la prenda, no simplemente está acabada con una simple overlock y una costura, sino que los detalles de que abras la prenda y tengas una cinta de biés que le haga el contraste al interior. Se la podría haber puesto azul, pero cuido mucho que sea beige, como mis otros tejidos. Es algo que cuido mucho. A lo mejor tengo un pantalón de este color, en azul marino, pero cuando lo abres, la doble cinturilla es de tejido de rayas. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est... Una de mis máximas son los acabados, que la prenda por dentro esté bien confeccionada, sea bella por dentro más que por fuera, porque por fuera son líneas muy limpias. Entonces a lo mejor hay un pantalón azul marino, simplemente recto, a lo mejor un poco acampanado, un pantalón flare, pero cuando lo abres por dentro te encuentras que la doble cinturilla por dentro está de este tejido, que hace contraste, que al final la cinturilla también, además de llevar este tejido, está acabada con una cinta de biés, que si tiene un corte, como a veces los hago en los bajos de los pantalones, un corte para que al caminar tenga más movimiento, ese corte también va a estar acabado con una vista por detrás, cosida a mano. Entonces, era una de mis metas del proyecto. Antes de empezar el proyecto, el proceso de diseño, lo que quise hacer era
qué quería conseguir con este proyecto a nivel global, o sea, a nivel diseño, cuáles eran mis conceptos de diseño, pero también a nivel comercial, o sea, pensando en mi marca personal, cómo quería venderme a través de esta colección. Y quiero venderme haciendo esa parte detallista, artesanal, minimal, sobrio, pero bien hecho. Y que todo tenga un punto especial, que no sea solo una blusa increíble de bonita, sino que por dentro también esté igual de bien hecha. Y creo que lo he conseguido texturas, que era uno de mis conceptos, he conseguido un equilibrio entre diseño y comercialidad, ya que cada vez que probaba un prototipo de prenda, mis compañeras se lo probaban y me encantaba porque era una prenda que yo decía, vale, me pruebo esto y me encanta porque lo podría llevar mañana sin ningún problema. O sea, veo la moda también como ese punto artístico, como comentaba antes, lo de Comme des Garçons, ese punto artístico exagerado, pero yo no soy así, yo tengo también ese puntito comercial de que quiero que la belleza que yo pongo a estos proyectos la puedan llevar mujeres reales. Entonces, cuando mis compañeras se probaban pantalones o chaquetas y me decían me encanta, pero a lo mejor para que sea más cómodo puedes abrirle 2 centímetros más, esas eran mis topes. No me he fijado tanto en hacer cosas extrañas, no podría haber experimentado más, ese también ha sido uno de mis fallos, pero bueno, como primer proyecto ha sido parte del conocimiento, de ver hasta qué punto podía llegar, hasta qué punto podía trabajarlo, porque el hándicap de mi trabajo es que al ser algo minimal requiere mucho trabajo de concepto y de dónde pongo esas líneas para que sean perfectas. Lo minimal no es sencillo, lo minimal también lleva un trabajo detrás increíble, de a lo mejor cambiar siluetas, de si ahora aquí le pongo la lazada, entonces necesito abajo una línea mucho más recta para que esto tome protagonismo.